La policía puso al descubierto dos aberrantes casos de abuso sexual contra menores de edad en el país. Los responsables que ya fueron capturados son familiares de las víctimas. Este hombre, detenido por la policía en el municipio de Flandes, Tolima, es señalado de abusar por más de 9 años de su sobrina. Según el general William Salamanca, director de la Unidad de Protección de la Policía, el abuso contra la menor empezó cuando ésta tenía apenas 5 años. La investigación nos permite indicar que a los 5 años su tío cometió actos sexuales con su sobrinita y cuando cumplió 14 años la accedió de manera abusiva, carnalmente. El oficial explicó que el hombre de 54 años pudo abusar durante todo este tiempo de la menor porque además la tenía amenazada. Con que la asesinaba a ella si contaba y asesinaba a los padres. Entonces se aprovechó también de la inocencia de la edad de la niña para someterla a estos vejámenes. Pero este no fue el único caso. Un menor de 17 años fue detenido sindicado de abusar de su hermana, una menor de 14 años. La investigación cursa en Ibagué por parte de la fiscalía. La investigación continúa. El joven está a disposición de la autoridad competente y la niña está también a disposición de Bienestar Familiar. Las penas por estos delitos van de 1 a 25 años de prisión.